dos ideas para poder decorar tus relojes de pared. Es decir, si tienes un reloj parecido a este o más pequeño que desees decorarlo, porque como puedes ver, la parte de aquí en su contorno no tiene nada de decoración. Te voy a dar una idea. Este es un reloj a pilas de pared y yo te voy a dar dos ideas, dos moldes gratis que lo puedes encontrar en mi página web, que lo puedes ver en la cajita de información de abajo, por favor, está indicado el link. Entonces son dos diseños, el gingerbread para Navidad y vamos a hacer la casa embrujada para Halloween. Los materiales que vamos a necesitar es cartón, cartón reciclado. Este cartón es muy delgadito, como puedes ver, es reciclado. También lo puedes usar para los diseños, los pequeños diseños que desees hacer. Este cartón, como puedes ver aquí, no es muy grueso y esto es muy bueno para usarlo. Y este cartón más grueso, no, porque es muy grueso para nuestro diseño. Para poder cortarlo con la tijera y poder hacerlo el diseño, no. Es preferible que sea de este conciso. Bien, entonces lápiz y tijera y vamos a dibujar los moldes gratuitos en el cartón para iniciar. Bien, entonces el cartón era una bandeja, ¿no? Como lo habías visto anteriormente, era una bandeja. Yo lo he abierto y esta parte de aquí, que es la marrón más oscura, no la voy a usar. La voy a usar esta parte del color blanco, esta. Pero en el caso de que tu cartón tenga los dos lados color marrón como este, entonces igualmente deberás pintar primero la base, que es acrílico blanco, con un poquito de goma glue, PVA, agua. Lo mezclas todo y haces una base. De esto lo pintas y lo dejas secar bien para que después puedas poner el color deseado. En este caso yo, que es blanco, quizás no necesita mucha base, pero de todas maneras le voy a dar. Ahora, para iniciar, vamos a agarrar nuestro lápiz rápidamente y vamos a medir. Es importante que midas la circunferencia en el centro de tu cartón. En este caso, yo ya he avanzado porque sabes que mis videos tienen que ser más rápidos y didácticos. Entonces, aquí das toda la circunferencia al reloj. Después de haber dado la circunferencia, tienes que medirle un centímetro a todo su alrededor. Entonces, mides un centímetro, un centímetro y así vas dando toda la circunferencia. Luego con el lápiz lo vas cerrando y lo vas uniendo los puntos para que salga tu circunferencia si es que no tienes algún otro instrumento que puedas hacer el círculo. Vamos a dar espacio aquí para poder hacer la circunferencia. Esto es para que se pueda ver esta parte de aquí, o puedas cubrir y puedas hacer la decoración. Entonces, das el círculo a todo, un centímetro, como habíamos dicho, y lo cortamos con el cúter. Entonces te lo hago ver, ¿no? La circunferencia. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cortarlo con el cúter. Mucho cuidado cuando corte con el cúter, por favor, porque se pueden dañar. Entonces yo voy a usar solamente una parte, rápidamente. Voy a usar mi maderita, que siempre uso mi madera para poder cortar. Aunque si esto es resistente al corte, pero de todas maneras siempre lo cuido.
Bien, entonces lo que voy a hacer es hacer una X. Aquí voy a cortar en una X. Entonces corto una X, lo presiono, ¿no? Para que salga, ¿no? Y para que yo pueda usar después la tijera. Entonces, aquí, rápidamente vamos a hacer la circunferencia. Los sitios que no puedes cortar porque quizás el cúter va mucho más veloz, usas la tijera. No te preocupes. Entonces aquí vamos a cortar toda la circunferencia. Cuidado con el cartón, porque el cartón, como no es muy grueso, puede romperse. Entonces, presionando con mucho cuidado para que se pueda abrir todo. Aquí salió un poco mal. Lo cortamos con la tijera. Este que salió un poco mal. No te preocupes, las cosas perfectas no salen. Entonces, ahora, lo que te deseo dejar ver es la circunferencia. Lo mides en tu reloj. Si es que es la circunferencia dada, entonces estamos bien. Ahora vamos a dibujar todo el diseño como está en mi pattern y lo cortamos con la tijera. Bien, entonces seguimos en cortar con mucho cuidado porque el cartón es muy grueso. Entonces lo agarramos con mucho cuidado. Y cuando cortemos también las zonas donde son los ángulos, como es el cuello, los bracitos, ten mucho cuidado cuando cortes. Yo ya estoy delineando a mi hombrecito de gingerbread, el hombrecito de jengibre, que es el típico de Navidad, ¿no? Esta vez he querido hacerlo con el jengibre. Si deseas puedes cambiar el modelo, si no te gusta, puedes usar otro tipo de decoración. Otro dibujo que te guste, quizás el hombrecito de nieve, Santa Claus, el elfo. Entonces es libre tu decisión para poder hacer el diseño que tú quieras. Bien, entonces aquí ya está terminado, te lo apoyo para que tú te des una idea de imaginación. Este es el de gingerbread. Lo voy a acercar para que lo puedas ver un poquito. Bien, y ya está cortado lo que es mi Halloween, la casa estregada. Ahora, para remarcar una cosa, el ancho del borde del reloj de pared, el mío, es de 1 centímetro. En el caso que el tuyo sea más delgadito, entonces tienes que cambiar las medidas. Si el reloj tuyo es más pequeño, igualmente tienes que cambiar las medidas de acuerdo a tu reloj de pared. Bien, ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso es color acrílico blanco, un poquito de glue, una bolsa plástica para forrar nuestra mesa y poder darle una mano de base para después poder pintarlo con los colores y al final decorarlo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es usar siempre una brocha que no sea muy nueva, el color blanco. Y le damos la pincelada de base. Dejamos secar bien para poder después dar el color.
Bien, entonces con el color blanco, unas gotitas de PVA, agua, vamos a darle una manito de base. Estoy usando el plástico como protección de mi mesa. Es preferible. Rápidamente vamos a pintarlo. Lo dejamos secar. Que no sea muy líquido el tono. Ni muy espeso. Intermedio. Bien, entonces yo rápidamente, como sabes, tenemos que ganar tiempo al internet. Yo pinto solamente esta parte para que puedas verlo. Estoy usando un palito de dientes para poder mover la pintura si es que se pone muy densa. Estoy usando un pote de témpera. Lo reciclo. Yo así como reciclo también, digamos, portapíldoras y los pongo los colores que me quedan. Porque así en mi paleta solamente uso los colores que son buenos para usar, ¿no? Que no los tengo. Como por ejemplo el color de ginger beet, el color rojo y el color un rosado más fuerte que lo vamos a usar para los caramelos. Igualmente aquí tengo potes de témperas que las reuso los colores y nuevamente como te indicaba los portapíldoras que los uso para lo que me quedan. Un ejemplo, si estos colores me van a quedar los pongo en portapíldoras y los reciclo. Yo siempre reciclando, así es. Entonces termino esto de pintar todo muy bien. Lo dejo secar. Si es que tienes la secadora, lo puedes usar. Yo tengo aquí la secadora que te lo voy a dejar ver. Y la cual lo voy a usar ahora para poder secarlo rápidamente. Y lo secamos muy rápido. Bien, entonces, mientras yo voy terminando de pintar y lo seco, nos vemos en el siguiente paso. Bien, entonces ahora que ya le hemos dado la base y ya está seco, entonces vamos a limpiarlo. Este es lo práctico de de la bolsa plástica, que puedes usar el wipe, los pañitos húmedos y es muy fácil de limpiar los residuos de color que quedó anteriormente. Así también como puedes tú misma limpiarte residuos en la mano para que no quede nada. Y no quede manchado tu trabajo. Bien, entonces seguimos. Ahora, para iniciar, vamos a necesitar darle el tono más claro. Y después son los tonos más oscuros. En este caso, nuestro muñequito de jengibre, toda la parte de entorno es blanco, totalmente blanco. Y en lo que es Halloween, tiene que ser los tonos más oscuros, gris, negro y azul, que vamos a usar, y violeta también, ¿no? Entonces, vamos a iniciar paso por paso. Vamos a usar primeramente nuestro muñequito de jengibre. Entonces, a este muñequito de jengibre, el muñequito va a ir de color jengibre. Yo ya he hecho mi mezcla aquí y voy a pintarlo. Ahora voy a usar una brochita, mi delgadita que siempre la uso, que es muy práctica. Vamos a usar esta de aquí que va a poder rellenar todo lo que es el cuerpo. Sí, esta de aquí es muy buena, es de este ancho más o menos así. Vamos a humedecerlo. Siempre limpiándome las manos para no manchar mi trabajo porque es color blanco. Bien, entonces voy a pintar. Agarramos un poquito de color de jengibre y vamos a pintar el cuerpito de mi muñequito. Si el tono no es el tono que tú lo deseas, le
puedes darle una segunda mano. No hay ningún problema en esto. Ahora, vamos a ribetearlo todo, lo que es su cuerpito. Voy a alzarlo un poquito para que pueda agarrar bien la parte de aquí. Su cuello. Y todo el cuerpito. Entonces, todo el cuerpito de nuestro jengibre. Tú en casa lo puedes hacer con mucho más más tiempo, más no necesitas estar corriendo con el video como yo, porque si no se hace muy largo y después no se puede hacer un buen video. Entonces yo voy a terminar esta parte de aquí para que puedas ver. Su bracito. Y esta parte más pequeña voy a usar lo que es el pincel más chiquito, que puede agarrar las partes más angostas, más pequeñas. Bien, entonces aquí el otro brazo. Entonces, todo el contorno va a ser como el diseño del bastoncito de Navidad, que es rojo y blanco. Entonces voy a hacerle rayitas rojas, pero primero le tengo que dar una mano más de blanco. ¿Por qué? Para que resalte más el color blanco, nítido. Y esta parte de aquí va a ser color marrón, ¿no?, de jengibre, y en las puntas va a ser blanco para imitar la casa de del jengibre. Es esta la idea que se requiere. Bien, entonces vamos. Bien, entonces he dado una mano de blanco bien espeso en la parte todo alrededor, que será el candy cane, que es el caramelito de Navidad, color blanco y rayas rojas. Ahora estoy haciendo la imitación del jengibre. Como saben, esta es la casita de jengibre, pero alrededor del reloj de pared. Entonces vamos a imitar como si fuese un queque, ¿no? Porque saben que el muñequito de jengibre es una galletita. Entonces vamos a hacer como una especie de galletita de jengibre, pero con los tonos de la casita de jengibre, que es el tono del quequito y el icing, que es el color blanco. Entonces, para darle el tono, para que parezca una galletita, un quequito, no lo vamos a pintar totalmente delineado, sino vamos a darle una especie de onditas, así como la que estoy haciendo ahora, para imitar como si fuese el icing que se derrama del queque, ¿no? Es esta la idea, que sea dulce, alegre como es la Navidad y mágica. Ahora te lo voy a mostrar de más de cerca para que lo puedas ver, como le he hecho las onditas. También muñequito de jengibre. Y entonces vamos a darle otra mano más de blanco. Blanco puro, no más la base, el blanco puro tiene que ser. Entonces vamos a darle en las puntas, todas las puntitas. Voy a usar este de aquí nuevamente, este pincel. Porque el otro es muy ancho y quizás moje o pinte mi jengibre. Entonces, como ustedes saben, yo tengo que andar rápidamente para que el video salga bien. Entonces aquí voy a darle otra mano más de lo que es el
el blanco, para dar la imitación de que es el lisi nuevamente, para que tengas una idea, ¿no? Tiene que dar ganas de comerlo, porque es así, el muñequito de jengibre es dulce, alegre, como es la Navidad. Tienes que tener mucho cuidado con las onditas del jengibre, del color que has pintado. Y entonces lo vas pintando todo nuevamente de blanco y que quede así, de este tono, como el jengibre. Lo dejamos secar bien para poder pasar al siguiente paso. Lo secamos bien todo. Lo secamos bien todo. Entonces ahora le podemos pintar lo que es el candy cane. El candy cane, sorry. Bien, yo voy a usar este, que no es muy grueso. Ya tengo en mi paleta lo que es el rojo y el verde. Normalmente es rojo y blanco, pero también viene unas pintitas de, unas rayitas de verde. Bien, entonces vamos a iniciar. Voy a iniciar con el rojo. Las rayitas no son derechas, son un poco oblicuas. Vamos pintando, dejando un espacio para que pueda ir el color verde. Te lo dejo ver. No te preocupes si no todas las rayitas son iguales, digamos, no tiene que salir a la perfección. Y así, voy avanzando para luego darle el color verde. Yo voy a agarrar el pincel, este que es más pequeñito. Lo voy a untar de verde. Y voy a hacer el diseño aquí para que tú puedas verlo. Normalmente debemos esperar a que seque, pero yo lo estoy haciendo para que tú puedas darte una idea. Ahora lo voy a acercar para que lo puedas ver. Entonces así va a ir en todo el círculo y lo secamos. Bien, entonces ahora que ya está seco y ya tomó el color, como lo pueden ver, entonces yo estoy utilizando lo que es la escarcha glitter, y es la nieve escarcha y la goma PVA. Entonces voy a ponerlo en la parte del icing para que dé una especie de sobresaltado y brillante. Saben que es la Navidad. Tiene que ser hermoso, alegre. Entonces pongo un poquito aquí del PVA con mi brochita, siempre una viejita. Esta es la que la adoro. Trabaja muy bien a pesar de que es viejita. Solamente en las puntitas del icing. Esto lo hacemos antes de decorar. Es el penúltimo paso. ¡La nieve!
La nieve de Navidad. Botamos el excedente. Y te hago ver cómo brilla. Aquí, esta parte de acá. Espérate. Allí. A ver. Aquí. Oh, creo que no se llega a ver bien. A ver, aquí. Yo buscando el ángulo de la cámara. Eco, ahora sí, ¿ves? Todo es brillante. Ahora sí. Se ve el ángulo de la cámara, disculpa. Bien, entonces el excedente, como siempre, no desperdiciamos nada, lo unimos nuevamente, porque esta bolsa plástica es fabulosa. A mí me gusta trabajar así con la bolsa plástica porque es fabulosa, se puede limpiar y se puede reusar nuevamente. Entonces, yo voy a llenar de glitter todo alrededor. Y voy a usar el corrector blanco para las manitos de mi gingerbread y el marcador negro para sus ojos. Entonces, yo voy rápidamente a hacerle los ojitos. Los botones van a ser de lentejuelas, así es que yo solamente le voy a poner los ojitos. Los ojitos aquí. Y el otro le voy a poner el icing en las manitos. Limpiando la punta. Aquí van a ir las dos lentejuelas que son los botoncitos y en sus cachetitos que es el rubor le vamos a pintar un poco con el color rosado, rosado más fuerte. Entonces vamos a usar mi pequeñito y le voy a hacer los cachetitos. Aproximadamente será aquí. Dos puntitos. Lo voy a acercar para que lo puedas ver. Bien. Entonces, yo voy llenándole de nieve al icing y regreso con el último video. Bien, entonces para la decoración, mientras está secando mi hombrecito de nieve, ya está lleno de todo lo que es el glitter brillante. Aquí lo puedes ver cómo brilla. Entonces, ya le he puesto también las lentejuelas y los cachetitos. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es diseñar algunos caramelos y bizcochitos. Haces círculos y dibujas los caramelos. Ahora yo voy a hacer dos caramelos diferentes. Ahora voy a hacer este. Y voy a limpiar mi pincelito y voy a hacer con el otro color rosadito el otro caramelito que es casi como un espiral.
tenemos el excedente. Bien. Entonces hacemos un punto. De allí jalamos. Damos la vuelta. Damos la vuelta. Y damos la vueltita. Y otra vez. Hasta formar el espiral. Mucha paciencia. Todo va a salir bien. Y si no sale bien, no importa. Es siempre agradable trabajar con las manualidades. Bien. Entonces aquí terminamos el espiral. Le damos entonces ahora toda la vuelta al carmelo. Te lo hago ver. Así igualmente vamos haciendo aquí. Igualmente llenamos el otro, que es el biscotito. Este biscotti va a ir con icing y lentejuelas para que sean como si fuesen los adornitos, ¿no? Las gracias de colores. Ahora dejamos secar con la secadora y luego lo cortamos con la tijera y están listos para poder decorar. Ah, otra cosa, las lentejuelas tienes que tenerlas de dos diferentes, chiquitas, medianas y grandes, es necesario. Y yo tengo aquí el pote reciclado de todos mis trabajitos que me han quedado. Tengo reciclado lo que me quedó. Me quedó esto ya hecho, que lo voy a usar ahora. Me quedó esto de mi casita de gingerbread pasada. Caramelos que hice de foamy. Y bueno, entonces todo esto lo voy a usar en mi decoración también, incluso los stickers. ¡Nos vemos! Bien, entonces ahora que ya están secos, yo le voy a hacer como una especie de icing al quequito antes de poner las lentejuelas. Entonces voy a poner un icing aquí, en todo alrededor, con el corrector blanco, siempre. Limpio el excedente y ya está listo el icing. Ahora le voy a pegar las lentejuelas chiquitas. Ahora, si no quieres pegar lentejuelas, puedes pegarle, si deseas, gemas, perlitas, todo lo que pueda aparentar el caramelo azucarado, ¿no? Aquí es un poco difícil estos chiquititos porque se pegan en las uñas, se pegan en las manos. Bien. Yo voy preparando uno para que tú puedas tener una idea. Y teniendo ya esta idea, ya sabes cómo hice todos los demás. Bien, entonces ahora lo recorto. Lo recorto el quequito.
sabes que no tiene que ser totalmente circular porque es una galletita. Entonces, tiene que tener ciertas ondas. Y acá. Y ya está mi tortita que quito horneadita. Bien, para avanzar voy a cortar todos estos y voy a ponerles el tape 3D, estas almohaditas, para que les dé un cierto relieve. Entonces vamos a ponerle aquí en la parte de atrás a este. Lo vas a medir porque este es muy grande, ¿no es cierto? Entonces recortamos la mitad y usamos solamente la mitad. Como sabes, he usado el cartón reciclado. Sí, está todo en el cartón reciclado que lo he usado. Entonces, este ya está listo para usarlo, así como lo voy a usar los otros. Y termino de hacer esto y decoramos y se terminó la decoración. Entonces, ahora que ya están listos mis dulcecitos, mis dulces reciclados, te quería decir, yo los guardo en este plástico que viene de las tarjetas, los sobres de las tarjetas, como siempre, para que se mantengan bien, los guardo aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pegar lo que es las piezas grandes. Ahora, voy a cortar cuadraditos de mi 3D, el tape, estas que son las almohaditas. Entonces lo voy a pegar aquí y uno acá rápidamente. Ahí. Y en el otro caramelo. Aquí en la gárgola. A veces cuando haces muchos adornos, quizás te quedaron. Y entonces esto es lo que sucede. Quedan siempre algunos que puedes reusarlos, reciclarlos. Aquí el bastoncito y ya está por ahora. Bien, entonces rápidamente lo vamos a decorar. Un caramelito por aquí y otro caramelo. Ve, estos no son caramelos en sí, son el lollipop, los chupetes. Queda ganas de comerlo. Bien, ahora mis caramelos que hice. Uno aquí, otro por aquí. Los otros tipos de caramelos. Vamos a ponerle uno por aquí. Y otro por aquí. Así es, imitando lo que es la casita de gingerbread. Porque el gingerbread es esto. Ahora mis pastelitos. Por aquí encima del icing brillante. Uno por acá, a ver. Ahí. Ahora el bastoncito lo voy a poner aquí en el bracito del gingerbread. Ahora con lo restante que me ha quedado voy a usar estas estrellas para que parezcan caramelos, caramelos brillantes. Vamos a ponerle otra estrella por aquí. Y aquí
aquí tengo la otra, que son brillantes. Estas son hechas de foamy brillante. Te hago ver. Aquí una brillante y por aquí va el otro brillante. Vamos a ponerlo aquí. Los corazoncitos los voy a poner en la parte de aquí. Y otro corazón por acá. Y entonces mi diseño está terminado. Ahora solo falta apoyarlo en el reloj. Pero lo hago más cerca para que lo puedas ver. Como brilla. Por acá. Brilla. La nieve. Y todo. Entonces ahora vamos a apoyarlo encima del reloj. Bien, he usado lo que es el tape doble y lo he puesto en los cuatro lados. Rápidamente sacamos la parte plástica que lo cuida. Para poder apoyar mi diseño. Y ya está. Terminado mi reloj de gingerbread. Aquí, para que lo puedas ver. Está hermosísimo. Da ganas de comerlo. Bien, lo voy a acercar para que lo puedas ver. Ya está terminado mi reloj de gingerbread. Muchas gracias por verme. No te olvides en suscribirte. Los materiales los encuentras en la cajita de abajo. Y no te olvides en ir a la segunda parte. La segunda parte es Halloween. La primera parte he terminado con lo que es de Navidad. Ahora toca Halloween. ¡Chao!